Pero, ¿por qué se imaginan que tuvimos que venir hasta Cuesta Blanca? A ver si tuvieron que pensar. ¿Por qué si tenemos un lago ahí cerca y podemos tomar agua del lago, nos vinimos hasta Cuesta Blanca? Bueno, a ver cómo ven el agua del lago. ¿Qué me dicen? Está más sucia que la de acá está más pura. Muy bien. ¿Tu nombre es? Serena. Serena. Muy bien, sí. Está más contaminada el agua. La del lago. Uh-huh. Excelente. Bueno, esa es la razón más importante por la que nos venimos hasta Cuesta Blanca, ¿sí? Y está bueno pensar esto, o sea, a ver, el agua que sacamos acá del río de Cuesta Blanca tiene mucha mejor calidad, está mucho más limpia, está menos contaminada que la del lago San Juan. Captación. La segunda. Floculación. Muy bien, floculación. Y la tercera es decantación. Decantación. Más o menos 2 horas y media, ¿sí? Hasta que está totalmente limpio para que nosotros la podamos tomar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Indio tobano llorando aquel tiempo feliz. Pilco mayo y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. De mi raza de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, es. Así como venimos caminando, ¿sí? Hay como varias, son todas iguales. Son piletas de filtrado. El agua constantemente ingresa, ¿sí? De la etapa anterior ingresa a estas piletas. Si ustedes observan, ya lo van a ver con más detalle, al costado, ¿sí? De cada una de las piletas hay como un manto de arena. Esa arena no es una arena cualquiera, ¿sí? Es una arena que traemos desde el río Paraná. Y lo que hacemos es que, aunque ustedes vean que el agua está quieta, ahora van a ver que empieza a bajar, ya les voy a explicar por qué. Pero aunque ustedes vean de que el agua está quieta, el agua está pasando a través de la arena, ¿sí? Constantemente ingresa agua a la pileta y también pasa el agua a través de la arena.
Destilación. Tercera, decantación. Cuarta, filtrado. Y quinta, desinfección. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Vamos a ver en funcionamiento es uno solo, o sea, una cámara de oxidación, un sedimentador de esto, un terciario. ¿Por qué? Porque la planta está preparada para tratar mucho líquido cloacal. Y hoy Carlos Paz, ¿sí?, está generando solamente una parte. Por dentro el carnaval, por fuera tu temor. Voy a la escuela San Martín y fuimos a la COPI con nuestra escuela a visitar la planta potabilizadora. ¿Cuánta blanca cuestas? Mi nombre es Martina, soy compañera de él, y lo que más me gustó de esto es aprender más, digamos, de todo. Bueno. Mi nombre es Luciana, también soy compañera de ellos y me encantó todo lo que vimos hoy, y lo que más me llamó la atención fue todo lo de la planta del agua. Mi nombre es Serena y yo me gusta mucho estar viendo cosas nuevas y aprendiendo cosas que no sabía antes. ¿El agua? Que vengan porque es hermoso y van a aprender mucho y tienen que saber cómo se tiene que tratar el agua y que hay que valorarla mucho por más que uno no le dé importancia. ¿Habla, señorita? Mi nombre es Martina y lo que más me gustó fue aprender cosas nuevas y aprender nombres. Gustaría que vengan para que aprendan y para que cuiden el agua. Mi nombre es Luciana y lo que más me gustó fue la mayoría. Y nada, yo les recomiendo a los compañeros que no vinieron, que son dos, que vengan porque es muy lindo. Que mientras cuando se laven los dientes, cierren el agua porque la dejan perdiendo mientras se lavan los dientes. Con más energía, uno, dos, tres. ¡Ah!